otra tarde de 18 minutos, damos inicio con la reunión de asistencia y verificación. Víctor Gorra Hernández, presidente de Cristóbal Núñez Jiménez, a la excelencia de Prado, Francisco Javier Hernández Hernández, Norberto Venegas Iñiguez, Enrique Alejandro González Álvarez, Susana Jiménez Mercado, Francisco Javier Ramírez Hernández. Tiene por un legal para dar inicio a esta comisión y que todos los acuerdos que aquí se tomen sean válidos. Como invitados está el ciudadano Fernando Barra. Reyes. Bueno, tesorero municipal. Y el arquitecto Gustavo Lo que es la secretaria y la secretaria de la Sociedad Lorena López. Sí, ya lo sé, secretaria. ¿Lo despierto bien? Le solicito la votación, antes de estar de acuerdo en aprobar el orden del día. Bien, viene el punto número 4, oficio suscrito por el presidente Gustavo Morón Castellán, director de Desarrollo Humano y Obras Públicas, donde solicita se autoriza la votación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2018 de 494.991.942.26 a 584.944.586.83. Lo anterior en virtud del remanente de valores por la propiedad de 39.952.644.57 para la realización de obras de pavimentación en el municipio de Tetatán, de los distritos de delegaciones y caminos rurales. Adelante, tesorero. Yo creo que ya saben, ¿no? Que es el primero que se hace el incremento del presupuesto en base al módulo ya proyectado para las obras que continuación en el siguiente punto. Ese es el punto, ¿verdad? Sí. Bueno, yo, pues. Sí, claro. Le comentaba al presidente que a lo mejor para sacarlo en un solo punto, como se han comitado las dos comisiones, o sea, sería como un dictamen con dos puntos, sería el primero o tres puntos. El primero sería la ampliación, el segundo como la decisión de qué obras, y el tercero pues que se permita a obras públicas ejecutar y realizar las licitaciones. Aquí no nada, no se presenta, yo no se voy a hablar por ti. Pues habíamos comentado en la otra comisión, en la comisión pasada, de separar los puntos en obras, en paquetes de obras, lo de los caminos rurales, lo de las delegaciones y lo de la obra, en la obra citadina, por llamarlo de alguna manera. No sé si pudiéramos separarlo así varios puntos del dictamen para que pudiera votarse en el mismo dictamen. Punto. Pero por separado. Yo no sé si sería pertinente agotar dos posibilidades. No entiendo cuál es la premura, en el entendido de que se los vino el tiempo encima. Vamos a meter 40 millones de pesos según el punto válido. Y aparte, tendría que ser varias votaciones por lo que va a contener ese punto válido. Sería la ampliación por un lado, así que lo voy a presentar. Y luego sería otro, bueno, está agendado o se va a agendar el del apoyo a la subasta. Ya tienen dos puntos varios. Sería otro donde van a hacer las obras y luego en cada uno, en ese mismo, se tendría que votar los tipos de obras, los tres paquetes, que sería el apoyo a caminos, que sería el apoyo a la cabecera, obras enunciadas, y sería el apoyo o lo que se va a invertir en las delegaciones. No sé si ya se tengan los proyectos de cada una de las delegaciones. Entonces, se me hace muy amontonado todo. Nos preguntan, no sé qué tan posible es que se quede para la siguiente ordinaria o incluso que se meta en una extraordinaria por todas las implicaciones que tiene. Estaríamos hablando de 15 días. Incluso las últimas tres reuniones que hemos tenido han dado muestra de ello. Traemos mucha desorganización en
las propias obras. Ahorita todavía no tenemos definidos los proyectos, más que en los que hemos coincidido es en dos principalmente, ¿no? Los que están vendidos, el circuito, la región de Taja y Manuel Doblado. Faltarían aquí dos o tres en la cabecera. Entonces, insisto, no sé qué tan viable sea darle calma, cuadrar bien todo eso y que sea en la próxima sesión ordinaria. Estaríamos hablando de 15 días que darían tiempo a que Obras Públicas organice todo ese desmadre que trae, a que se agenden de manera bien estructurada los puntos. ¿Por qué? En manobras sabemos que son muy delicados. A mí se me hace muy riesgoso meter un solo punto y diversificar ahí todo el recurso en tres rubros y luego que uno va a caminos saca cosechas o vecinales, otro va a delegaciones con diferentes motos y lo otro se queda aquí en la cabecera municipal con el moto mayor. Se me hace muy riesgoso para que después tengamos que modificar el acuerdo y meternos otra vez en la misma bronca esta de cuadrar. ¿Cuál es la decisión? Sobre todo con el desgaste que se puede tener y se llamamos a otra vez. O una extraordinaria exclusión para este punto. Ya vi por otro. No sé los tiempos, si nos den. Es que yo creo que si dan los tiempos. Y ya no podemos meter un punto varias veces. Definimos la nota. ¿Se aventaría ese punto como separado? A ver, primero, yo se me hace igual de grave en varios que en extraordinario. O sea, se me hace como que si fuera por meternos en varios, un momento que si metemos en extraordinario. Incluso creo que se me hace más formal en punto varios ordinario que en extraordinario escoger sobre ese punto. Yo sí creo que coincido con Roberto en el sentido que un punto aparte debe ser la ampliación de presupuesto, que ahí sería uno. Porque de ahí se parte. Y en otro punto meter los paquetes de obra. Aquí yo quiero hacer un silogismo bicondicional. Y la pregunta directa al director de Obras Públicas. Si y solo si estén los presupuestos y los proyectos armados para decidir las obras que faltan dentro del paquete de ciudad, tenemos dos, nos faltan mínimo otras dos, pudieran ser tres dependiendo de los montos. Si sí están los proyectos armados ahorita con presupuestos, yo no veo por qué no pudiéramos aprobarlos hoy. Independientemente del tiempo, creo que sería lo mismo aprobarlos hoy en varios que aprobarlos en extraordinaria el viernes. Y definitivamente, en mi punto de vista, esperamos hasta la siguiente ordinaria, yo lo veo fatal. ¿Fatal por qué? Porque tenemos que desatronizar los procesos de adjudicación de obra. Y 15 días puede ser muy valioso. Entonces, la pregunta es concreta, Gustavo. Gustavo, ¿estamos en condiciones ahorita con presupuesto de analizar obras, tanto en delegaciones como en las de ciudad? No, las delegaciones así, no, porque no tenemos, no les quiero decir, tenemos un millón, por decirte algo, para Mezcala y un millón para Peguer y cuatro para San José. Hicieron sus peticiones los delegados, aquí está Panchito, pero no hemos cuadrado que esos 4 millones sean exactamente para que cumplan las tramos que quiere entregar. Si no, no por apertura. Y en las de ciudad, habíamos hablado el otro día, digo, si no vamos a hablar, ponemos que ya avance. Al menos en lo que se manejaba, no estoy diciendo que esa sea, puede ser otra. Se manejaba Toledo. Una posición, una posibilidad. Sí. Esta es la 3.7 de más obra. Sí, nada va a ser el Toledo, Mariano Jiménez. Sí. Se puede ir a Manuel Dorado, al circuito. Perdón, no, Manuel Dorado ya estaba. Manuel Dorado, sí. Circuito ya estaba aprobado. Ah, tú hablas las que quedan los ayuntamientos, Toledo y Mariano Jiménez. De esas cuatro, sí creemos que sí. Justo cierra también. De eso sí, de esas sí traemos presupuesto. Y ahí tendríamos que cuadrar de los 27 millones que eran, quitándole lo de J. Cruz Ramírez y quitándole lo de Francisco Saldívar, que creo que daban como 13
inversiones, más los 800 del camino, 13.800.000, acomodar obras a completar esos 13.800.000. Eso sí podríamos hacerlo. Sí. Bueno, pues entonces yo digo, si no está lo de delegaciones, pues difícilmente vamos a poder sacarlo. Yo creo que... Pues así está, pero segura que se pasaron y el delegado no quiere cambiar con los delegados de obra. Entonces tenemos que ver cómo lo vamos a hacer. Porque yo no lo voy a quitar a San José de Gracia, me lo voy a... Redúcela, redúcela. Sí. O si te doy eso, no lo ajustas. Así me va. O sea, reducimos el tramo. Sí, sí. Pero esto es opción. No, pero yo sí me... ¿Cuánto es lo que se necesita? Yo creo que el que se apruebe, el primer punto más importante es que la intención de que se puedan ejercer los 40 millones. ¿Puedes hablar con la delegada de obras si ya está aprobado que se aprobó el presupuesto para...? Sí, vamos sacando la atención. Con eso, pero el paquete de obras, si no hay certeza, sucede exactamente lo mismo. O sea, esos 15 días no te van a servir de nada porque no vas a poder lanzar la convocatoria. De esas de las delegaciones, pero de la ciudad sí. ¿Me van con esas? Por el horario que es, no trae el oficio hecho, aquí ahora estamos en dictamen, aquí ahora lo firman, cómo lo presentan, cómo sacamos juntos. Para ahorita me dicen, no sé, como que... Vamos sacando lo de la presión. El oficio sí está hecho, no va a notar, no tiene la... No, pero es que tiene que tener las seis. Mira, yo pienso que ya, dice Alejandro, habiendo que celebramos unos de ustedes, ¿qué opinan? Si ya enviamos el presupuesto, hacer un extraordinario nada más para las asignaciones del presupuesto que ya fue empleado, no sería el gravoso. Bueno, entonces ahorita sacaríamos más o menos así la redacción, Lucía, para hacer un analista. Se autoriza la ampliación del presupuesto de 39 millones correspondientes al permanente del crédito con manobras, mismos que serán aprobados en las obras en sesión común. O sea, Fernando, usted había comentado que más o menos tiempo limitado para que entre el dinero, ¿no? Sí, pero con, precisamente con esa ampliación, ¿sabes? Yo ya puedo retener el fondo, ¿no? Y quedaría pendiente nada más. ¿Cuándo tienes la extraordinaria? ¿Cuándo se supone que es la fecha así como para...? Es dentro de los primeros 10 días. ¿El viernes lo tienes completo, Gus? Sí. O sea, que puede ser que la en el cual... En base a esta ampliación. Para la siguiente ordinaria, tenemos nada más hasta el jueves para el domingo de este viernes en 8, tenemos que tener un día porque nos va a organizar. Ah, ya sacaron el viernes en 8. O sea, hasta el 7, hasta el miércoles 2 ya es. Es que mira, hay tiempos que sí les ganan, ¿no? Y que me corrijo, Gustavo, si no es cierto. Si tú ya tienes aprobadas las obras, ya puedes iniciar los concursos o las invitaciones de las obras, porque eso es nada más subirlo. Entonces, esos 10 que les ganas en los términos que tú tienes para subirlos y que te contesten, son oro molido. De otra manera, tú no debes correr. Ahora sube, ahora que te contesten, se te va yendo. ¿Cuánto tiempo? ¿Un mes? ¿Un mes? Pero acá lo importante es cumplir con los tipos de valor. Se puede complementar. Y en este sentido estaríamos cayendo en lo que fue con el segundo paquete, que pretendíamos una ampliación sin tener los proyectos, sería prácticamente lo mismo. No, los proyectos sí están, se pasan los proyectos. Los proyectos no están, lo único que hay que estar en una solución. El asunto es que los proyectos están desde hace mucho, pero no los tenemos cuadrados exactamente como fuera. A lo que me refiero es, formalmente estaríamos haciendo eso, una ampliación sin tener los proyectos autorizados. Estaríamos ampliando el proyecto sin saber exactamente en qué se va a ir. Y ese fue uno de los peros que pusimos en el segundo paquete. Yo insisto, ¿qué tan necesario es esto? Si lo podemos sacar en la siguiente ordinaria, ya todo bien cuadrado, con proyectos definidos, con presupuestos, con obras ya, con pelos y señales, si se puede hacer, no nos metamos en, digo, porque nos vamos a exponer mucho, insisto, son 40 millones de pesos, que alguien lo agarre y va a decir, mira, aprobaron la ampliación de 40 millones de pesos y no sabe para qué es.
Ah, que son, es, va a ser para obras públicas. Dime cuáles proyectos son, porque no aprobaron en el punto de acuerdo. A mí lo más sano sería ampliación, proyectos y en una ordinaria. Si los tiempos dan para eso, si estamos hablando que el límite para acreditar el terreno obras, que ya tenemos autorizada la ampliación y los presupuestos, es el 10, incluso cabría la primera ordinaria de mayo. No es el 5. O sea, cabría la primera de mayo. O sea, tenemos dos sesiones ordinarias para, aunque estamos carrereados, meterlo todo de una manera ordenada y que después no tengamos que modificar incluso acuerdos o cambiar proyectos. Acuérdense lo que nos pasó el otro día en la sesión de la comisión. Nos fuimos todos con la idea de que ya todo estaba. Y al empezar a verificar en secretaría y empezar a verificar en muchos lados, nos faltaron muchas cosas por hacerlo a la carrera. Yo insisto en eso, a ver, vamos dando calma, aprovechando que en algunas áreas ahorita en estos días, por los días que son, están medio relajadas, que se metan exclusivamente eso, particularmente obras públicas y en tesorería y secretaría general, para que cuadren bien el proyecto. Y lo metemos y lo sacamos en puntos ordinarios en la próxima sesión ordinaria, del 20, ¿qué? El 12 de mayo. El 12 de mayo. O en una extraordinaria exclusiva para eso, ¿no? Sí, si bien es cierto que nuestra responsabilidad como servidores públicos es hacer las cosas con el mayor orden y con la mayor transparencia del mundo, también es cierto que tenemos un sentido de pragmaticidad y de ser prácticos en nuestro ejercicio. Si, adelantando los tiempos, si este viernes sacamos los acuerdos de los paquetes de obras, el lunes el Departamento de Obras Públicas, si me corrige si me equivoco, Gustavo, está en condiciones de empezar a hacer las invitaciones o las licitaciones. Y ahí le ganas mucho tiempo, porque primero lo tienes que publicar, lo tienes que hacer. Si nos esperamos hasta el 2 de mayo, el día 3 estaría en condiciones Obras Públicas apenas para empezar a hacer las invitaciones. O sea, ya son 15 días menos. ¿Sí me explico? Yo creo que aquí el único recurso que no es renovable en la administración municipal es que no conocerse el tiempo. Se está acabando el tiempo. Yo no le veo problema, en mi punto de vista, ¿no? Yo no le veo problema de que aprobaron la ampliación del presupuesto. Oye, ¿me hicieron sin proyecto? No, sí, están suficientes. Sí existe. Oye, ¿cuáles son? Ah, mira, está este. Probablemente. Yo puedo hacer 10, yo puedo hacer 15. Son proyectos. Etimológicamente, la palabra proyecto es algo que tentativamente puede suceder o no puede suceder. Está en proyección. Está en proyecciones. Oye, ¿que no hay proyectos? No sé, proyectos. Están proyectados. ¿Cuáles son? Ah, en la sesión extraordinaria, el día miércoles, vamos a definir de esos proyectos cuáles se convierten en prioridades. Etimológicamente. Yo no le veo problema. Si bien no es lo ideal, Norberto, creo que en el costo y beneficio, bien vale la pena jugártela de aquí al viernes, es decir, que probamos, que esperar 15 días. En costo y beneficio, creo yo que bien vale la pena. No, y decir también que no es que ya tuviéramos todo armado siempre, no. Aquí el error fue, y no error, cuando vieron las bocas de tormenta para una calle que era prioridad para nosotros, lo que costaba cambiar la obra. No es de que los proyectos estuvieran mal, también hay que aclarar eso. Porque, y que también los regidores dieron prioridad, y me encantó porque ayer fui personalmente a recorrer la calle por Lemos, y de verdad, está fabuloso. O sea que tú lo propusiste, ¿no? Fueron esas cosas, pues, los cambios que no lo hubiéramos subido en una ordinaria. Hicieron esos cambios, pues, también por opiniones. Los proyectos de Patricia de la Cabecera están todos. El sobrecosto, a lo mejor, de una de las obras de las delegaciones es lo que frena para que no esté todo completo. Pero yo también no veo malo que se haga la presión del presupuesto. Eso sí, que en una extraordinaria salga bien armado. ¿Qué tipo de calles quedan? De las que ya están aquí, por supuesto. Bueno, aquí hay otra situación. Si convocas a comisión el viernes, o sea, sería cosa de, a extraordinario el viernes, tendríamos que tener una reunión previa para analizarlo. Mañana. Porque no lo hemos aprobado. O el viernes y después de extraordinaria. Con el compromiso de que ese mismo día el viernes tendrían que hacer los dictámenes, de cómo vendría. Ya nada más en un solo dictamen, con tres apartados. Caminos, obras de ciudad y delegación.
la identifica, son 40 millones. Desde ahí. Yo apelo por costo-beneficio, entonces no aprobamos obras y pues, hasta las aguas para que se dan las cuentas. A ver, pero ¿qué nos lleva una cosa a la otra? Si nos esperamos armar un paquete completo ya con números y cifras, ¿hasta dónde nos lleva? ¿Qué riesgos tenemos en cuanto a la autorización del dinero? Eso es por un lado. Por otro lado, tenemos la crítica a la sociedad, el hecho de decir, aprobaron la ampliación del presupuesto. ¿Cuáles obras? Supongo que van a pasar tres días para que la sociedad lo sepa, no alcanzan a regarse, aunque las redes sociales hoy en día al minuto están, pero se pueden aclarar muchas cosas. Costo-beneficio. El costo-beneficio es hasta dónde nos la jugamos por beneficio de y hasta dónde nos perjudica en qué. Entonces, si nos esperamos hacer a 15 días, 15 días son no molido en este tiempo para la aprobación de obras. Tendría que ser dos opciones a mi punto de vista muy personal. Una, aprobar este presupuesto sin determinación de obras, ahí están, claramente lo digo el licenciado Alejandro, pero también es cierto lo que dice el don Roberto. Aquí nos jugamos la verdad a la sociedad, pero las cosas transparentes como son. Estamos llevando 2-3 días en beneficio de para no perder ese dinero. Entonces, yo, muy personal, considero que hay que agarrar ventaja. Hay que agarrar ventaja, porque es más, si partimos de una plataforma de inicio, ¿con cuál culpa puedo cargar? ¿Con la de no hacer obra, no presupuestar y a la última vernos rápido? ¿O con la de aventajar, el hecho de aventajar un proceso y que sé que lo voy a aclarar en 2 o 3 días posteriores, me va a ayudar? Va a ayudar a hacer lo siguiente y así con más calma ya citas la extraordinaria y ya con más calma se presentan todos los proyectos. Punto de vista muy personal. Gracias. Señor presidente, viendo que de cualquier manera se va a hacer una extraordinaria para llegar a homologar esto, pues podemos ver extraordinaria las dos cosas. Un día, 2 días, no pasa nada, sí. Y se va a dos puntos. Y de todas maneras se va a hacer una extraordinaria para resolver, pues vamos a venir a extraordinaria los dos puntos. Entonces no pasa nada con una presentación de cierto. Y ya te presentas como lo quieres hacer, bueno, junto a todo. Yo creo que aquí la cosa no es andar una señal de todo, sino de hecho ahorita el problema que tenemos es que están haciéndose muchas obras y muchas van retrasadas. La mayoría de los comentarios van en ese sentido. Y uno de los comentarios va a salir otra vez la misma más y calles principales. Entonces, yo creo que ese no es problema. Incluso si las nuevas obras comenzaran cuando ya se terminaran las que están ahorita, el proceso sería buenísimo. Por ese lado, el tiempo no sería problema. Eso lo habíamos dicho yo, como convencional, que está el 80% de la cabecera. Entonces, digo, por ese lado, yo creo que está salvada la parte de la venta. Están carrereando para hacer obras cuando no han terminado las que ya están, creo que va a ser. Pero es que eso nos toma en cuenta el proceso de preparación a la obra. Ese es un tema hasta un mes. O sea, tú estás pensando que se va a arrancar ahorita en el tiempo, el mes que tienes para arrancar las obras, que son invitaciones, que son concursos, que son firmas, fallos, que son firmas de contratos, ese te va un mes. Ese mes es el que te da de ahorita a que terminen el 80% de las obras. Eso es cierto. Pero si tú pierdes 15 días hoy en este proceso, ya no es un mes y medio. Y ya pero ¿cuál sería el problema? O sea, mi idea es esta. ¿Cuál sería el problema? Que empezáramos las obras en mes y medio, por los procesos o por lo que implica. Yo no le veo ningún problema. A lo que le veo problema es a los requerimientos que tenga Banobras para acreditar lo que vas a disponer de ese recurso. A Banobras lo que le urge es, gástate lo que tienes autorizado. Si no te lo quito, eso lo salvamos con un acuerdo de una ampliación de presupuesto y con, o sea, se puede hacer en tiempo porque si tenemos de límite hasta el 5 de mayo, incluso a lo mejor hasta se puede ampliar, pero si tenemos de límite el 15 de mayo, insisto, puede entrar todo bien cuadrado en la ordinaria. Y eso incluso da tiempo para que las obras que están ahorita en proceso se
cierres, porque si abres una obra más en calles principales y todavía no habilitas Ricardo Alcalá, Gómez Morín, el circuito interior, va a ser el costo-beneficio ese de que hablas, o se va a diluir o va a ser en contra. Porque insisto, ahorita aquí en la cabecera municipal, y lo sabe el director de obras públicas, las principales críticas, no está mal que hagan obras. El asunto es que tienen el pueblo, o la ciudad está colapsada, hablando de vialidades, porque están haciendo obras en diferentes puntos en calles principales. Si abres otras, insisto, va a ser complicado que lo podamos justificar. Según los tiempos que nos da el director de obras públicas el otro día, en promedio, en mes y medio, las que están ahorita en proceso ya van a estar terminadas y pueden estarse utilizando. ¿Y es el tiempo que se dura para terminar una licitación? Por eso no le veo problema, pero ustedes deciden. Yo considero que el hecho de iniciar el proceso de una obra no es que la vayas a construir luego, Roberto. Es iniciar con la gestión administrativa, de licitación, del contratista, de quién ganó, etcétera, etcétera. Iniciar un proceso, sí te lleva días. Inclusive, puedes tener el proveedor del servicio, puedes tener el contratista y no iniciarla. Tú puedes poner el tiempo de inicio, la fecha y el inicio, pero ya tienes todo a la mano. Y no decir, ok, ya ganó. Ahora sí vamos a ver, ya tienes que empezar, ya pasó un mes y medio. Pues igual puedes tener todo autorizado, todo en regla, todo en norma y decir la fecha de inicio. A ver, yo recapitular que es un... cierro mi propuesta personal. Mi propuesta personal es meter el punto de acuerdo de la cuestión del presupuesto el día de hoy en barrio. ¿Por qué? Porque dos días de aquí a la extraordinaria no hay una polución social. Pero sí damos una señal de haber hecho una ampliación del presupuesto en una sesión ordinaria. Esa sí me hace más grave hacerla en una extraordinaria. Y solicitaría yo al presidente municipal que cita el viernes alguna sesión colegiada como esta, que nomás como recordar eso sería la cuarta. Entonces, creo que nos falta definición y practicidad o tomar decisiones. Parece que nos vamos y luego la almohada nos aconseja otra y luego sacamos otra puntada y luego decimos vamos sin resolver, ¿no? Y yo creo que parte de las obligaciones de resolver. Solicitar al presidente que citar el viernes una sesión de esta comisión ya para definir las obras y posteriormente a lo mejor el mismo viernes tendría que hacer, tener los dictámenes para ver cuáles obras y los montos y aprobarle una sesión extraordinaria. Ya sería mi propuesta personal. Y ya mi intervención. Susi. Pienso que si les preocupa lo político. ¿Sí? Por un lado. Tenemos que, sobre todo, yo digo a ustedes, porque hay decisiones que sí afectan el entorno y a todos los partidos. Mi opinión es esa, que también valores del aspecto político que dicen también las campañas, a todo el mundo le va a afectar. Sí, no solamente es el gobierno, sino lo que detona con estas acciones que son organizadas. Yo, entre más claras, más transparentes y más que no tengamos que salir de tantas explicaciones. Las respuestas más fáciles. Así, las más sencillas, las más fáciles y pues que son más sencillas y más fáciles. Bien, ¿quién está de acuerdo en que se pruebe hoy el presupuesto? ¿Quién? ¿Manda? No, yo
Yo me abstengo. Entonces, a favor, ¿cuántos son? Uno. Dos. Chevy, dos. Tres, cuatro, cinco. Seis. Seis de nueve. Las sesiones de obras públicas y de patrimonio, siendo las obras públicas.